Gracias, compañeros. En el estudio central de Honduras Noticias nos encontramos con el economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Financieros, Hugo Noé Pino, con quien estaremos hablando sobre la visita que esta semana se tiene previsto de los personeros del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo desde la última visita a esta, don Hugo, qué es lo que encontrarán los personeros del Fondo Monetario Internacional? Bueno, primero hay que señalar de que esta no es una visita de revisión del acuerdo, la cual está programada para el mes de abril, y en este momento diríamos o podríamos calificar a la visita como una visita de seguimiento, ver cómo terminaron las cifras a diciembre del 2015, cómo va el proceso de avance en cuanto a la ley de al Código Tributario, que se está discutiendo con diferentes sectores, lo mismo a la Ley de Responsabilidad Fiscal, que ya está en el Congreso Nacional, y los otros aspectos de las empresas públicas como ENE, Telecomunicaciones. Así que yo calificaría esta visita como una visita rutinaria del Fondo Monetario. Ahora, el mandatario ha pedido mayor flexibilidad en cuanto al tema monetario. Sí, a mí me llama la atención porque creo que esa flexibilidad ya está acordada con el Fondo Monetario. Está reflejada en el segundo informe del Fondo Monetario Internacional a finales de diciembre, en donde dice que dada que la rápida reducción del déficit fiscal, la meta que estaba establecida inicialmente para 2016 ha sido modificada y por lo tanto el déficit fiscal este año va a ser igual o superior al del 2015. Eso abre un espacio para que el gobierno de la República pueda dedicar más recursos al área de inversión, y esperamos que así suceda. Ahora, ¿qué recomienda el ICEFI a este nuevo sistema de recaudación que entraría en el país en lugar de la DEI? Bueno, la primera recomendación es en el sentido de, como ha sido anunciada la disolución de la DEI y la creación de una nueva autoridad de recaudadora de impuestos, es que se haga con sumo cuidado. En el pasado hemos tenido experiencias en donde, por ejemplo, la creación de la Comisión Nacional de Banca y Seguro tuvo como resultado que muchos de los mejores técnicos se fueran y se debilitara la supervisión bancaria. Entonces, acá el objetivo puede ser muy positivo en el sentido de crear una autoridad tributaria bastante moderna, tecnológicamente dotada, capaz y todo, pero en el proceso pueden debilitar la recaudación de impuestos. Bueno, ¿considera usted razonable una de las peticiones del Foro Social de la Deuda Externa, quienes piden que se publiquen portales de transparencia a aquellos contribuyentes que no están al día con el pago de los impuestos? Claro, realmente yo creo que esa es una obligación de parte de la autoridad tributaria, e inclusive nosotros hemos insistido, al igual que el FOSDE, en que se debe de publicitar un presupuesto denominado del gasto tributario, o sea, todas aquellas empresas que reciben exoneraciones, cuál es la justificación para la cual, cuántos empleos generan, cuántas exportaciones, cuánta divisa llega al país. Y entonces lo que todo gobierno debe de ser, principalmente desde el punto de vista de captación de ingresos y de gasto también, es ser transparente con la sociedad. Como expresidente del Banco Central, en cuanto al índice mensual de la actividad económica, ¿cómo ha andado el país? Bueno, el índice ha estado reflejando lo que todo el mundo ha estado comentando, en el sentido de que el crecimiento económico está más basado en sectores como el financiero, telecomunicaciones, energía, y que el sector de la construcción y el sector agropecuario han andado, digamos, si no deprimidos, con un nivel sumamente bajo de crecimiento, lo cual nos dice que debemos enfocar muchos esfuerzos de la política económica hacia esos sectores. Y esto que se toma en cuenta para el deslizamiento de la moneda, ¿cuál sería la proyección entonces? La proyección que han hecho las autoridades del Banco Central, y a las cuales nosotros confiamos que así va a suceder, es de un 5% para el presente año, lo cual significaría una depreciación del tipo de cambio que, dado el fuerte déficit comercial que tiene Honduras y el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, sería bastante aceptable para el país.
Bien, gracias a don Hugo Noé Pino en su percepción sobre cómo avanzan los índices económicos en el país. Con esta información volvemos al Estudio Central de Honduras Red Noticias.